Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo compartir internet en Xiaomi Redmi Note 13. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes buscamos la pestaña Punto de acceso portátil, esta opción. Y luego aquí podemos activar nuestro punto de acceso, el hotspot. Más abajo, si lo activamos, podemos compartir código QR. Ver el código QR y si pulsamos configurar punto de acceso portátil, aquí podemos cambiar el nombre de la red y también ver o cambiar la contraseña, ver al pulsar este icono aquí. Vale, y el punto de acceso portátil lo podemos activar también sin necesidad de acceder a ajustes desde el centro de control. Buscamos aquí la opción punto de acceso, entonces pulsamos aquí para en este caso desactivar el hotspot y volvemos a pulsar aquí para activarlo. Y es todo. Muchas gracias por ver el video, te invito a comentar abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!